¿Cuál masacre le tocó vivir? ¿Cómo? ¿Cuál masacre le tocó vivir? ¿El masacre es como? ¿Qué quiere decir eso? Ah, que hicieron los paramilitares que mataron a gente. ¿Qué son? Yo en ese caso no, yo no le contesto nada porque esto es una cosa de chavo. El terror antes y durante la construcción de Hidroituango fueron las masacres. 48 ocurrieron entre 1990 y 2016 en los municipios perturbados por la hidroeléctrica. Por lo menos 6 se ejecutaron donde se realiza el megaproyecto, según cifras de la Corporación Jurídica Libertad. Quiero preguntarle si las masacres que ocurrieron en los años 90, como el Aro, como la Granja y otras, tienen que ver con la construcción de la hidroeléctrica de Hidroituango. Sí, claro, porque primero entraron las masacres y entró los desplazamientos, los desalojos, entonces todo el territorio estaba quedando de vacío, entonces no valía nada, las tierras no valían nada, ni las propiedades en estos municipios. Cuando quisieron hacer el proyecto de Hidroituango, ¿también hubo desplazamientos? Sí, varios. Nosotros nos tocó en el valle taponar carretera, tirarle palos a la, ¿cierto? Para no pasar ninguna ambulancia de cuando hicieron la esta de hidroeléctrica. Nosotros aquí en el territorio de Ituango no sabíamos ni siquiera que esto estaba vendido al Estado. ¿Y cuántos desplazamientos hubo para que hicieran ir? En este más o menos a mí me tocaron 3. Allá en el valle, ahí donde había un puente viejo que eso ya ahora quedó pues en agua. 3 desplazamientos para que hicieran Hidroituango. Para hacer esto. Y ya le metieron fuerza pública, ejército y la represa está hecha, ya está para funcionar. Hubo masacres para construir la hidroeléctrica. Se construyó la hidroeléctrica. ¿Y ahora continúan estos grupos armados haciendo qué? ¿Protegiendo a la hidroeléctrica o qué? Bueno, ahora lo que se está viendo después de la firma de paz fue que se volvió a reconstruir todos estos grupos armados al margen de la ley. Es la disputa por el territorio porque ya está, por ejemplo, Ituango, está concesionado todos por la minera. El norte de Antioquia, donde hay municipios como Ituango, Briceño y Toledo, están en una crisis ambiental por causa de la presencia de la represa de Hidroituango, pero también por la minería ilegal y la minería legal que ya fue adjudicada por las autoridades colombianas. Y ahora venimos con el problema del oro. ¿Qué es cuál? Que son las mineras, las grandes mineras que nos van a voltear el territorio. Yo creo que esta problemática que se nos viene, esta lucha que se nos viene, es más grande que Hidroituango. ¿Por qué? Porque nos dejan sin tierra. Es julio de 2021 y en las escuelas de Ituango hay campesinos e indígenas llegando desde la zona rural. Están viviendo un nuevo desplazamiento. ¿Y ya cuántos desplazamientos van por lo de la minería? Por esto lo de la minería, nosotros fuimos desplazados el año pasado, nos firmaron un documento, ¿cierto? Firmado, tan. Y ahora nos desplazaron no las mismas 6 veredas que habíamos salido de ese territorio, sino que ahora vemos 28 veredas. Ampliaron. Y si necesitan de sacar más gente van a sacar acá. O sea, ¿ya van 3 desplazamientos por lo de la minería? ¿O cuántos van? Con estos van 3. Van 3. Y ahí, 2 en 2020. Fuera de esto, sí. Fuera de los de Hidroituango. Porque o sea, con los de Hidroituango más la minería, ¿cuántos desplazamientos llevan? Pues habemos por ahí 6-7 desplazamientos. Solo los Hidroituango. Estos son los vigentes. Los cafés. Son los vigentes. Son las solicitudes. O sea, estos ya están operando, los cafés. Están ya extrayendo oro. Sí. ¿Y los amarillos? Son, digamos, los solicitudes vigentes. Que están los, ahí como los amarillo quemado. Uh-huh. Son vigentes. ¿Y los amarillo claro? Estas son áreas estratégicas para la minería.
O sea que Ituango está todo concesionado ya. Sí, estas están, las amarillo quemado están a la espera de, uh-huh, de que sea adjudicado. Sí. Las cafés ya están adjudicadas. Uh-huh. Las amarilla pollito. Son estratégicos. O sea, ahí van porque van. Pero todavía no se han solicitado. Todavía. Esas todavía no se han solicitado. O sea, eso se va a quedar todo café. Estos nos lo entregaron nosotros para que nosotros le digamos a la gente, estos desplazamientos van a ser por esto y esto y esto. Si su vera está ahí, cuente que mañana o pasado volvemos otra vez a Ituango o para otra parte. ¿Y la única concesionaria ahí es quién? ¿O hay varias? Hay varias. No solo la Continental Gold. La Continental Gold va Briceño, Toledo, San Andrés, Valdivia. ¿Y qué otra hay? ¿Qué otra empresa quiero decir? No, además de la Continental. Acá solamente hemos sabido que es esa. Sí. ¿Y ahora quién tiene? Y ahora la Continental. Y ya en todos los filos hicieron bases militares. ¿Para qué? Para que cuide la minería. Entonces, a ver, el ejército y la policía están pendientes de cuidar los megaproyectos, no de cuidar la población. Gracias. Con gusto. En el próximo capítulo, EPM es la autoridad en el territorio, los gobernadores al servicio del grupo empresarial antioqueño y la responsabilidad del Ministerio de Agricultura en el despojo de tierras.